Good evening, teacher. Hello, hello, good evening. Hello, hello. Welcome. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Welcome, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Good evening. Thank you so much. It's nice to see you. Thank you so much for being on time. Thank you. Thank you. Welcome. I see that more people are connecting at this time, so that's very nice. I appreciate your punctuality for the people who were already in the video conference, and for the people who are just connecting, welcome. Thank you so much. I appreciate the effort. All right, I see I have a good group of people at this moment. All right, today we have on the second session. Thank you so much for your help on the information about your name. I appreciate that really much. Sean todos bienvenidos. Les agradezco su puntualidad de estar acá en la videoconferencia desde justo la hora de inicio. También quiero agradecerles porque ahora veo los nombres de ustedes en la videoconferencia y puedo notar que la mayoría, bueno, no la mayoría, todos, de hecho, veo que ya tienen el usuario con su nombre completo y gracias por atender mi solicitud, ¿verdad? De incluir su nombre completo tal cual es DUI y que es parte de la información que se nos solicita a nosotros durante la clase. Gracias, gracias, gracias. Igualmente, gracias también. Veo que tenemos la camarita encendida y también eso es parte de los requisitos para la videoconferencia. Nada, así que, thank you so much. Thank you so much. I appreciate that really much. Aprecio mucho el esfuerzo que están haciendo y gracias por atender mis sugerencias, ¿verdad? Y mis indicaciones. Thank you, thank you. Let's see. As always, we are going to get started with some information about the attendance. Vamos a iniciar, como siempre, chequeando la asistencia. Así que si escucha su nombre, puede encender su micrófono y decir present. Remember, listen to your name, we say present. That's the instruction at this moment. Let's get started on this part. Alejandra Gabriela Pérez. Alejandra Gabriela Pérez, thank you so much. Ana Guadalupe Fuentes Acevedo. Present. Thank you so much. Azucena Enríquez present. De López. Sí. Azucena Enríquez de López. Right, I continue. Brian Joel Morrodas. Present. Thank you so much. Carolina Abigail Vázquez. Carolina Abigail Vázquez. All right, I continue. Cindy Tatiana Vázquez. Present. Thank you. Cira Berfalia Aguilar. Present. Thank you. Claudia Elizabeth Martinez. Present. Thank you. Let's see. Let me check on the next person. Erika Vanessa Marroquín. Present. Thank you. Esmeralda Janet Méndez. Present. Thank you so much. Evelyn Abigail Ramos. Present. Thank you. Fátima del Carmen Amaya. Fátima del Carmen Amaya. All right, I continue. Giselle Marie Hernandez. Present. Thank you. Indira Nirvana Hernandez. Present.
Thank you. Ana Ivania Guevara. Ana Ivania Guevara. All right, I continue. José Hernán Maravilla. José Hernán Maravilla. Okay, continue. Josué Abraham López. Present. Thank you so much. Carla Guadalupe Pacheco. Present. Thank you so much. Carla Lisette Méndez. Yo creo que ella se está conectando ahorita porque no tenía sonido. All right. Perfect, perfect. Connecting. Estar conectando. Okay. Thank you so much. Carla Lisette Méndez. All right. Thank you. Luis Daniel Rosa. Teacher, él también se está conectando ahorita. Parece que está conectando. Okay. Thank you so much. Recordamos que tenemos una segunda chance al final para responder asistencia. Igualmente, cuando usted ingresa, ya comienza el conteo del registro de su tiempo de conexión. ¿Verdad? Madeline Beatriz Morán. Present. Thank you. María José Sandoval. María José Sandoval. Okay, continue. Mariana Dolores Moreno. Present. Thank you. Marlon Napoleón Fuentes. Present. Thank you. Rina Estela García. Present. Thank you so much. Rolando Guzmán Revelo. Present. Thank you. Ruth Stephanie Meléndez. Present. Thank you so much. Sandra Marisol Campos Chávez. Present. Thank you. Tito Alberto Hernández Ponce. Present, teacher. Thank you so much. Xiomara Alejandra Marroquín Lara. Present. Thank you so much. Perfect, perfect. So much for your confirmation to the video conference. Muchas gracias por su confirmación de asistencia a la videoconferencia. All right. Perfect. Let's check on some information at this moment with some interesting, right? Interesting content for today, right? As you know, we have today we have session number two. So I am happy that you're here. And just in case, right, that you don't remember or that you are new, right? Because this might be your first day. My name is Gonzalo Chavez, and I am the tutor responsible for this course, right? That is my name, Gonzalo Chavez, and I am happy that you are here to learn, right? That is session number two, right? This is just the course distribution. Tenemos por acá en pantallita que estamos en la sesión número 2 de la semana 1. Y recordamos el contenido a desarrollar en la plataforma, section 1 en section 2, ¿verdad? Esos son los contenidos que vamos a estar utilizando acá en las sesiones y lo que se espera que usted también, el progreso esperado dentro de la plataforma. All right? Thank you so much. Session 2, it's nice to meet you. Today we're going to check on the verb to be, right? Let me see. I guess I am not sharing the info, right? No les estoy compartiendo la imagen, ¿verdad? No, teacher. All right, thank you so much. Yo estaba chequeando. Yo por eso bien contento hablando y decía, no escucho respuesta. Dije, quizás está clara la información. Sorry, my bad. Mi error, all right? Nada más mostrarles acá el organigrama que les explicaba ayer, la sesión 2 de la semana 1 y lo que les comentaba, el progreso esperado de ustedes, ¿verdad? Lo que debemos completar para esta semana sería sección 1 y sección 2 de la plataforma, ¿verdad? Esa es la información que les estaba comentando hace unos instantes. And today we have session number 2, it's nice to meet you, ¿verdad? Ese es el título de la práctica que vamos a tener en este día, it's nice to meet you, un gusto conocerte, ¿verdad? Y vamos a
enfatizarnos o enfocarnos en el uso del verbo to be, the verb to be for today's session. Check on this one. I hope you are familiar with some information about the alphabet, and that was part of the platform. Si hemos chequeado la plataforma, yo espero que sí. Me imagino que ya vieron la información de The Alphabet. Ahí tenemos en la plataforma, contamos con el audio de la pronunciación del alfabeto. Right? So at this moment, we are going to do a quick exercise to review some information. ¿Verdad? Yo sé que ustedes son muy aplicados y yo sé que ya revisaron la información. Así que, como les comentaba ayer, aquí vamos a poner en práctica lo que usted ya estudió y yo estoy acá para asistirle, explicarle y pues reforzar cualquier contenido del cual usted tenga duda. Y como yo sé que todos somos responsables, I need your collaboration. I want to listen, please, to the information about the alphabet. So I will be listening to you at this moment. Le voy a pedir. Vamos a colaborar. Yo veo algunos que ya están afligidos, como, híjole, el alfabeto, ¿y cómo será? No, no se aflija, tranquilo, ya comienza el primer susto de la noche. No, tampoco. Ok, perfecto. Voy a pedir de su colaboración para que practiquemos el alfabeto. I will say it one more time, one time. Se lo voy a mencionar yo una vez y después voy a requerir colaboración de ustedes para escucharles cómo estamos pronunciando el alfabeto. At this moment, listen please. Right? Escuchamos en este momento. And we go like this. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Right? Piece of cake, right? Easy, 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 right? Pan comido, como uno decimos, but piece of cake. So at this moment, I see some people have their hands up. Okay, algunos tienen su manita levantada. Mr. Rolando, tell me, is there any question? ¿Alguna pregunta, Mr. Rolando? No, solo quería repetir el abecedario. Ah, perfect, perfect. Miss Ruth? I don't know if there was any question. Vi que por ahí tenía su levantada. Lo friend. Mismo participar. Excelente. Thank you so much. Thank you so much. All right. Mr. Rolando, I will assign to you the first line. Como vemos ahí en la imagen, está dividido por línea, ¿verdad? Mr. Rolando, I need your help for the first line. Así tal vez tratamos de participar todos. Mr. Rolando, le voy a asignar la primera línea. And Miss Ruth, you are responsible for the second line. Right? Y después yo voy a pedir más voluntarios. Esmeralda, thank you. Esmeralda, Claudia and Brian, right? Nos vamos a quedar con ellos en este momento. Rolando, then Ruth, Esmeralda, tercera línea, Claudia, cuarta línea, right? Y de ahí nos vamos a repetir otra vez con Brian. En este momento les voy a pedir que no levanten más manitas, les voy a dar la oportunidad, pero si las levantan todas, créanme que se me va a olvidar quién fue el primero. Okay, nos quedamos con ese momento. ¿Cómo vamos? All right, let's practice. Okay. A, B, C, D, E, F. Se llama él. B, H, I, J, K, L, M, N, O, P. ¿Por qué te enseña la...? Interesting, excellent. Excelente, yo acabo con todo, perfecto. Thank you so much. The next person, that was Esmeralda, si no estoy equivocado, right? Third line, Esmeralda. N-O-B-Q-R-S-T. I think. Thank you so much. And Claudia, you go for the last line. U-B-W-X-Y-Z. Perfect. Thank you so much. And good emphasis on the last letter. Excelente énfasis en la última letra, haciendo un poco la diferencia, porque la letra C, lo mencionamos, sí. Right? Sí, como que una afirmación en el idioma inglés. Sí. Pero a diferencia de la letra Z, lleva como una cierta vibración. Y esa es una de las diferencias mínimas, pero muy importantes cuando deletreamos la oración, las letras. Z, Z, como que hubiera cierta vibración en nuestra garganta. Thank you so much. Joalmo, give me a second. Brian Joalmo. Va a iniciar con Joalmo. I need a second volunteer. Necesito un voluntario para la línea 2 at this moment.
Thank you. I see Evelyn. Second line. Third line. Let's see, Madeline, third line, and fourth line, and Giselle, fourth line. Thank you so much. I have the people at this moment. Ya tengo los cuatro voluntarios para participar en este momento. All right, thank you so much. Yoalmo, you start. I, B, C, D, E, F. All right, thank you. Let's continue. The next person, please. G, H, I, J, K, L, M. Thank you. Next person. N O P Q R S T. All right. And finally, Giselle. U P W X Y C. Thank you so much. Good job. Perfect. Good job for the people who participated and good job for the rest of you as well. All right. Let's continue on this one. Vamos a continuar con más práctica, así pues más adelante voy a pedir su colaboración para que avancemos en el contenido. All right, thank you, but good job. Muchas gracias por su participación. Check on this one. Today, as I mentioned, we are going to check on the verb to be. Right, that is the information that we have for this content. And I want to share something with you, something that is very important to talk about. As you can see, we have the verb to be. When we talk about the verb to be, there are three forms in the simple present, right? Three possible forms of the verb to be. And I need Miss Saavedra. Miss Saavedra creo que levantó la manita de último antes del abecedario, así que le voy a solicitar para que no sienta que no me participó, le voy a pedir su colaboración. Creo, all right? What are the three forms of the verb to be? ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be en el presente simple? I, you. Esos son los pronombres. Esos son los pronombres. Yo, tú. Pero ¿cuál será el verbo to be que podemos utilizar con cada uno de estos? Bueno, no específicamente, pero hay tres formas del verbo to be en el cual se puede conjugar. No sé si lo recuerda. No. No, en ese momento. No problem. No. All right. No problem. No, no se preocupe y no hay nada que disculparse, no hay problema. Si no lo conocemos, créame que aquí lo vamos a descubrir. Eso es lo bueno. Por eso es que aquí yo les doy refuerzo. Eso es lo que estamos haciendo en este punto. All right. Thank you so much. Gracias. Okay. No problem. No problem. I see Carla Lizeth Mendez was raising the hand. Carlos Lizeth Méndez, que ni levantadita su mano. Si me colabora con una, no las tres, right? Ya, quizás me ponché a Miss Alejandra, lo siento. Solo una. Carla Lizeth, tell me one form of the verb to be. Thank you. That's correct. Thank you so much. That is correct. One form of the verb to be is am, ¿verdad? Esa es una de las conjugaciones del verbo to be. ¿Verdad? Dependiendo cada sujeto, ya vamos a ver cuál utilizamos con cada sujeto. Ana Guadalupe Fuentes, the next one, please. The next, the other form of the verb to be. Are. Thank you so much. Thank you so much. Let me see. Oh, sorry, I discovered this one. Ni modo, lo ordené mal. Thank you, thank you, Guadalupe, thank you. You saved me, me salvó. Thank you so much. Yo lo ordené diferente, pero no es que lleve en un orden específico, sino que yo lo ordené de tal forma. But thank you so much. Perfect, perfect, perfect. We have the three forms of the verb to be. Esas son las tres formas del verbo to be. Son las que nosotros utilizamos en el presente simple, ¿verdad? Puede ser el verbo to be, puede ser am, is or are, depending on the subject, ¿no? Dependiendo en los sujetos. And I go back at this moment to Miss Alejandra Saavedra. Voy a regresar con Miss Alejandra. Ahora sí, Miss Alejandra, voy a necesitar su ayuda. Tell me the first pronoun. Vamos a ver los pronombres. Y usted ya me lo estaba diciendo anteriormente. Tell me just the first one. ¿Cuál es el primer pronombre que idealmente vemos, pero no es que lleven un orden establecido o estipulado, pero generalmente los ordenamos de tal forma? Tell me one of the pronouns, Miss Alejandra. I. Thank you. Perfect, perfect, perfect. As you can see, we have the short illustration, I.
right? And now I need the collaboration of some of you. At this moment, if you may turn on your microphone and you can participate. Vamos a hacer participación en grupo en este momento, ¿verdad? Si no, vamos a tomar más tiempo en lo que le pregunto uno a otro, pero todos podemos participar. Usted puede encender su micrófono y vamos a ir trabajando poco a poco. Sí, todos colaboramos. What about after I? What should be the next pronoun? ¿Cuál sería el siguiente pronombre? You. Thank you. You. Thank you. Perfect. Perfect. Let me check. Thank you. And you have the illustration. Ahí van las ilustraciones, las animaciones que yo le incluí para más o menos agarrar una referencia. Thank you. What about on the next one? What should be the next pronoun? He. Thank you so much. He, ¿verdad? Estamos hablando yo, tú, él. Como vemos el muñequito, ahí está el bailarín, tenemos he. What about on the next one? She. Excellent. Excellent. Talking about she. Estamos hablando de ella. Thank you. Check on the next one. That is a toaster. Tenemos un tostador por ahí, right? What is the It. Thank you so much. Ese es el siguiente pronombre y lo utilizamos para referirnos a objetos o a animales. También podemos utilizar it. Check on the other. Tenemos dos personas por ahí que están juntas, ¿verdad? Ya estamos hablando de un combo. Should be they. Pero mírenlo. Por la ilustración, ¿verdad? Que hay dos. Tal vez yo estoy considerando que soy parte de. Podría incluir we, right? Y mire el otro, el pollito está señalando los brócolis, ¿verdad? Como dicen, jaja, aquello, right? That should be. Thank you so much. Perfect, perfect. Excellent, right? As you can see, these are the pronouns in Spanish. In English, sorry. I, you, he, she, it, we, and they. Cada uno se utiliza dependiendo a la persona o en este caso el objeto al cual hacemos referencia, ¿verdad? Tenemos el primer pronombre, yo, tú, él, ella, eso, ¿verdad? Hablamos de it, un objeto, un animalito, se puede utilizar. We, cuando usted es parte del combo, ¿verdad? Ahí de personas que se está hablando. We, como nosotros, yo soy parte de este curso, igual que ustedes, pueden decir we, nosotros, ¿verdad? We. And in the last one, it's a group of people. Como vemos, el último pronombre es they. Siempre es en plural porque existe más de una persona, pero usted no es parte de ese grupo al cual hacemos referencia, ¿verdad? Como diciendo ellos o ellas. Un dato interesante que en este caso, los pronombres plurales no conllevan género. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy hablando, por ejemplo, el último pronombre que es they, ¿verdad? Y que digamos hay un grupo de chicas, no es necesario ocupar un pronombre distinto o hacer más énfasis para decir que son de género femenino, es decir, ellas. Yo menciono they. Si el grupo es mixto, igual yo menciono they. Y si también es solo un grupo de caballeros o varones, igual yo utilizo they. No habría ninguna distinción, a diferencia del español, que nosotros decimos ellas o ellos, ¿verdad? Nosotros sí hacemos esa diferencia. En inglés no existe, nada más el he, el she, ese sí no lo vayamos a confundir, ¿va? No me vayan a decir cuando se refieren al teacher, she's nice, ¿va? No, ahí sí no vayan a decir que dicen ella, bien calidad, ¿va? No, por he, please. Ahí sí existe uno específico para cada uno, ¿verdad? Igualmente el you, si usted está hablando con una persona, ¿verdad? Y se refiere a usted, así digamos que yo estoy hablando con alguien, no hacemos ninguna distinción si es él o si es ella, ¿verdad? Es una conversación directa en ese contexto. Yo digo usted, you, right? Independiente si es varón o señorita, right? Questions at this moment? ¿Preguntas? No question. Perfect. Let's continue. All right, let's continue on this information. Now, tell me. Go ahead. Excuse me, teacher. Me gustaría una vez más que me indique qué es lo que significan el am, el is, y el are. All right. Thank you so much. Good question.
En este caso, los tres que tenemos ahí son las tres posibles formas que toma el verbo to be, que en español sería ser o estar, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, yo soy, ustedes son, ellas son, él es. La misma conjugación de español es lo que vemos representado en esas tres palabras, que son las formas que toma el verbo to be. Am, is y are. Eso es lo que vamos a ver en este momento, que cada pronombre utiliza cierto verbo to be. No es que el mismo vamos a utilizar. Al final estamos utilizando el verbo to be, pero adecuadamente cada forma del verbo con el pronombre que corresponde. Thank you, teacher. My pleasure. Un gusto. All right. Let's check on this one. I need your help at this moment. Necesito su ayuda. One more time. We are going to locate the combination of the verb to be with the pronoun. En este necesito su ayuda y vamos a ir viendo, vamos a ir armando las parejitas del pronombre y el verbo to be. En este caso, no podemos utilizar cualquiera que nosotros queramos con cualquier pronombre, sino ya está establecido cuáles utilizamos. For example, for the pronoun I, what is the verb to be? I am. Excellent. Thank you. I am. No podríamos decir. Sorry. Ahí van a disculpar que las interrumpí. Solo voy a hacer un pequeño comercial. En este caso, el am lo utilizamos con el I, ¿verdad? I am. Es decir, yo soy. Right? O también yo estoy. Right? I am in class. Yo estoy en clase. Pero no podríamos decir I is not possible. I are. Not possible. No es posible utilizar otro verbo to be más que el am con el pronombre I, ¿verdad? Para que no se me vaya a confundir. What about for you? What should be the verb to be for you? Are. You are. He. Is. Are. Is. Is. Thank you. She. Is. 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 We. Are. They are. Perfect. Thank you so much. You see? Piece of cake. Nice. Excellent. And the broccoli approves, ¿verdad? Y el brocolito le da ahí su like. Thank you so much. That's perfect. Así son las combinaciones del verbo to be. Thank you. You say, thank you, broccoli. Thank you. As you can see in this one, these are the combinations of the verb to be. Esas son las combinaciones del verbo to be que nosotros utilizamos. No podemos utilizar otro verbo to be diferente. No podríamos decir, you is not possible. Que decimos, he are not possible. ¿Verdad? Es verdad que el verbo to be está representado en esas tres formas, pero cada uno pues tiene su pronombre al cual utilizar. Right? ¿Questions at this moment? No, teacher. No question. Thank you. Perfect. Let's move on. Continuamos. We continue with the pronouns. And at this moment, we check on contractions. And what's this? You say contraction. What's that? Contractions means the union of two elements, a combination of two elements, right? En este caso, cuando mencionamos contracciones, no es como que muscular, porque de repente, ay, me agarro mi calambre. Not like that. Existen en el idioma también, ¿verdad? Contractions, contracciones. ¿Qué es esto? Es la combinación de dos elementos, ¿verdad? Para, en este caso, tal vez como otra forma de expresar la misma idea, pero de diferente forma. El mensaje es el mismo. Nada más unimos dos elementos y con el verbo to be y el pronombre es posible tener este tipo de información. Check on this one. I will do the first one. If I make the combination of I and am, ¿verdad? Es una combinación de ya las parejitas que ya conocemos. I and am, that is a combination, ¿verdad? Es una unión o una combinación. In this case, I mention am, ¿verdad? Yo pudiera decir de una forma larga, I am a teacher, ¿verdad? Soy un maestro. O yo también pudiera hacer una contracción al inicio del pronombre y el verbo to be, am a teacher. And it's the same. Ahí estoy diciendo lo mismo, nada más que me estoy ahorrando tal vez palabras cuando expreso mi idea. Pero el mensaje, créame que es el mismo.
¿verdad? Usted puede optar por forma completa o forma contractada, más cortita, ¿verdad? Si queremos ahorrar palabras. ¿Ok? Pero el mensaje es el mismo. Check on the next one. You are, what's the contraction? You're. Thank you. You are, your. Thank you. Perfect. You check on the spelling. Vea por ahí que para unir esos dos elementos es necesario el uso del apóstrofe, ¿verdad? Como vemos por ahí, I am, perdimos literalmente o desaparece la letra A, unimos las palabras y ponemos un apóstrofe. Eso es muy importante para que no lo vaya a poner cuando hagamos ejercicios en la plataforma o cuando usted escriba el idioma, no solo vaya a poner la letra I y la M juntita, ¿verdad? Sin apóstrofe. Eso no sería correcto. Para cualquiera de las contracciones, la apóstrofe es esencial para mostrar que es una unión de dos palabras. What about for he is? What should be the contraction for that? He is. Excellent. Thank you. Thank you so much. He's. Talking about the pronunciation. Perfect. What about she is? Contracted form? She is. Excellent. Thank you. She's. The next one. It is. It is. Thank you. It's. Thank you. It's. About, what about for the next one? We are. Where? Right? In this case, we say we're. We're. Thank you. Thank you so much. What about for the last one? What about for the last one? They are. The last one you mentioned there, that should be the pronunciation. Check. Perfect. Thank you so much. Let's listen at this moment. I am going to read the complete form and the contraction, right? At this moment, I want you to listen. Vamos a tener una práctica. Pero primero les voy a leer yo la información para que escuchemos también y reforcemos la pronunciación y después les pido su colaboración. At this moment, listen please. I am, am. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. They are, they're. Thank you so much. At this moment, let's do a speaking practice. Vamos a tener una práctica. En este caso, vamos a activar nuestros micrófonos. Yo le voy a decir la forma completa, I am, and you answer, am. ¿Verdad? Yo les respondo, I am. Yo les digo, I am, y usted me responde con la forma contractada, ¿verdad? Lo que tenemos en pantalla, am. And I want to listen to you. Quisiera escucharles. Todos pueden encender el micrófono y hacemos una práctica comunitaria en este momento. All right? Let's get started. Iniciamos. I am. Teacher. Yes, dígame. Tell me. Was there any question? No sé si existía una pregunta. Escuché que alguien me dijo teacher por ahí. Podría ser más grande la diapositiva, teacher. Creo que por la información que tengo en este momento, creo que no me es posible. Si no mal recuerdo, creo que si usted está desde su dispositivo móvil, no sé si hacer el gesto tipo pincitas así, no sé si acerca la información. Sí, ¿es posible? ¿Será posible hacerlo grande? ¿Desde su dispositivo? Sí, es posible.
All right. Thank you so much. Thank you so much. Intentemos eso, tal vez nos puede solucionar en este caso la visión que usted pueda tener del ejercicio. Right? Si no, me avisa y veo yo cómo puedo ver hacerlo un poco más grande para que sea visible para todos. Right? Let's start. Vamos a iniciar. Bueno, ya trabajamos con el I am. ¿Perdón? Okay, let's get started. Continuamos. You are contraction. You're. The next one. He is. Thank you. The next one. She is. All right. The following. It is. It's. Perfect. Thank you so much. The next one. We are. Where? Much? And the last one. They are. There. All right. Thank you so much. Thank you so much. At this moment, I will continue explaining some information and I will require your help with the microphones. Muchas gracias por su participación. Les voy a explicar la siguiente actividad y les voy a solicitar su ayuda con los micrófonos para que todos podamos escuchar la indicación. Thank you so much for your help. Gracias por su ayuda. Check on this one. We're going to have speaking practice at this moment. Vamos a tener una práctica en la cual vamos a ya utilizar más el idioma de lleno, ¿verdad? Y en un contexto que nos estamos conociendo por primera vez con alguien. Check on the conversation. Vemos por ahí la conversación between two people. Tenemos a dos personas en el contexto que se están conociendo. The conversation goes like this. I am going to read the info. Voy a leer la conversación y usted puede seguir ahí la conversación con la vista y al final si hay dudas o preguntas del vocabulario, cubrimos eso antes de pasar a la siguiente práctica. Listen at this moment, please. Hello, what's your name? Hi, my name is... Ahí tenemos un espacio en blanco y ya les voy a explicar por qué. What's your name? My name is... Nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry, how do you spell your name? It is, tenemos un espacio otra vez en blanco. What about your name? It is, space, tenemos un espacio. Thanks, I have to go. See you later. Bye. Right? Es la conversación que tenemos, esta conversación corta en el contexto de alguien que se está, dos personas que se están conociendo e intercambiando información personal. Y para eso hacemos uso del verbo to be. Okay. Check on this one. Is there any question about the conversation? ¿Preguntas de la conversación? ¿Alguna expresión nueva para ustedes? No question. All right. Thank you. I see Tito with the hands up. About. Mm-hmm. Thank you. About. All right. It's about. Thank you so much. In this case, when you say about, you if we take individually the word, it means something related to. Si tomamos la palabra así sin contexto y tal cual ella sola, quiere decir acerca de,
¿verdad? Como algo relacionado, ¿verdad? Eso podemos utilizarlo en ciertas estructuras. Si consideramos el contexto de la pregunta que le dice, what about your name? En este caso, la estructura o la frase que vemos ahí en forma de pregunta es para no repetir algo que ya se mencionó con anterioridad. Si vemos la pregunta en la participación azul, la última parte dice, sorry, how do you spell your name? La persona le dice, disculpe, ¿cómo deletrea su nombre? Eso es el verbo spell. How do you spell your name? Y la persona inicia, it is, como diciendo, es, y comienza a deletrearlo. Por eso tenemos un espacio. Y la persona, en este caso el rol A, le dice, what about your name? Como el equivalente a decir, ¿y tu nombre? ¿Verdad? Pero porque están en el contexto de deletrear la información. En lugar de volver a repetirle, and you, how do you spell your name? ¿Verdad? En lugar de hacer otra vez la misma pregunta y repetirla tal cual, la persona utiliza, hey, and what about your name? ¿Y tu nombre? Sería como un equivalente, ¿verdad? Pero ya se entiende la pregunta. Y por eso la persona después, en la siguiente... Como, ¿mm? ¿Perdón? Se entendería como ¿y cómo se deletrea el tuyo? Exacto, es una forma abreviada para no volver a repetir toda la pregunta, ¿verdad? Y esa frase la podemos utilizar en cualquier tipo de pregunta. Si digamos, yo le estuviera preguntando, what's your favorite food? Le pregunto a alguien, ¿cuál es tu comida favorita? Para, imagínese si le hago la misma pregunta a todos los de la videoconferencia, voy a terminar cansado de solo, what is your favorite food? What is your favorite food? En estos casos, utilizamos, hey, what about you? Como diciendo, ¿y la tuya? ¿Y cuál? O sea, se sobreentiende que es la misma pregunta para no volverlo a repetir. Esa es la información que utilizó. What about your name? ¿Verdad? ¿Cómo se deletrea el tuyo? Lo entenderíamos, ¿verdad? Good. Perfect. Thank you. You're welcome. My pleasure. Un gusto. All right. As you see in the conversation, está bien práctica y precisa la información. La saluda, le dice, hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, la persona responde el saludo, hi, mi nombre es, y tenemos el espacio. Como ya me preguntaron mi información, yo le digo a con quién está hablando, en este caso con quien me preguntó inicialmente, yo también le pregunto por educación, ¿cuál es tu nombre? What's your name? Y la persona me responde, my name is, y me incluye la frase, nice to meet you, gusto de conocerlo, ¿verdad? Ay, como me respondió, me hizo esa expresión, ¿verdad? Por educación, y espero que sea también un gusto de verdad que me haya conocido, yo le respondo también, nice to meet you too, como un gusto de conocerlo igualmente, ¿verdad? Algo así, un equivalente, que para mí también es un gusto. Eso significa la palabra to, para estar, decir, hey, para mí también. Después continúa la conversación y le dice, sorry, diciendo, disculpe, how do you spell your name? ¿Cómo deletrea su nombre? Y la persona comienza, it is, ¿verdad? Imaginemos que a mí me preguntaran, how do you spell your name? ¿Cómo deletrea su nombre? Yo diría, y aquí vamos a hacer uso del alfabeto, it is G-O-N-Z-A-L-O, Gonzalo, right? And I spell it. Y para eso utilizamos el abecedario, para utilizarlo en este tipo de contexto cuando necesitamos deletrear algo. No solo los nombres, sino cualquier cosa. Y la persona me pregunta, como yo ya deletreé, quiero saber también el otro que deletreé, el de Alma. Le digo, hey, what about your name, ma? ¿Y tu nombre? ¿Cómo lo deletreas, verdad? Así no me quedo con que solo yo deletreé, sino que el otro también le pongo tarea. And you say, in this context, the person say, it is, digamos que la otra persona se llame Juan, it is J-U-A-N, ¿verdad? Yo le deletreo el nombre Juan. Ah, entonces yo le agradezco porque me dio la información. Le digo, thanks, gracias. I have to go, man. Ya, gusto de conocerlo, pero yo me tengo que ir. I have to go. See you later. Nos vemos luego. Y la persona me responde, bye, adiós. ¿No? Práctica y sencilla la información at this moment. We're going to do a practice, right? Vamos a hacer una práctica. Vea que cada color tiene un rol. Participante A, participante B.
En este momento, si usted puede y tiene la chance, le pido que tome una captura de pantalla o si está en su computadora, tómele una su foto a la conversación porque la vamos a utilizar en las mini salas para la última práctica, ¿verdad? Yes, Mr. Tito. I need to participate in the conversation, Perfect. Everybody will participate. Todos vamos a participar. En este caso, ya que Tito quiere colaborar, ¿verdad? Le voy a pedir su ayuda. Vamos a hacer nosotros el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo nosotros para los demás compañeros, Mr. Tito. Y lo voy a hacer con usted. Y de ahí pasamos a las mini salas, ¿verdad? Tito, let's begin. Yo voy a iniciar. Oh, no, inicie usted. Le voy a dar el privilegio. Usted va a leer las líneas del participante A en los espacios completa con su información personal, ¿verdad? Cuando toque el nombre, se dice su nombre, ¿verdad? Solo su nombre, su primer nombre está bien. Igual yo voy a utilizar mi información personal para que todos sepamos cómo vamos a trabajar. Right? Tito, let's begin. Inicie, Mr. Tito. Hello, what's your name? My name is Gonzalo. What's your name? My name is Tito. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry, how do you spell your name? It is T-A-T-O. What about your name? Thank you so much. It is, or it's, ¿verdad? Yo ocupé la forma contractada, cualquiera de las dos es posible, ¿verdad? It's it's A-L-E-J-A-N-D-R-O. Deletré mi segundo nombre, ¿verdad? Hey. What is my name? Alejandro, right? Thank you. Continue. Thanks. I have to go. See you later. Bye. Simple. Thank you so much, Tito. Good job. Excellent. Como pudimos escuchar los demás, vamos a hacer esa conversación así rapidita y sencilla con un compañero. ¿Okay? Vamos a utilizar nuestros nombres propios en los espacios que vemos por ahí en blanco para participar. How are we going to do it? We work in small breakout rooms. Vamos a trabajar en pequeñas salas. Vamos a trabajar en pequeñas salas en las cuales vamos a estar trabajando con un compañero. At this moment, let me create the information. Let me see. All right. Perfect, perfect. We start working. En este momento vamos a hacer pequeñas salas de trabajo y vamos a utilizar la conversación que usted tiene en pantalla. Espero que haya podido tomar una captura de pantalla si está en su computadora o le haya tomado alguna foto rapidito para tener la referencia de la conversación, ¿verdad? Para que tengamos el guión. Vamos a trabajar en parejas, las van a recibir creo que una invitación que le dice que se le invitó a unirse a una sala. Aceptamos la invitación y eso nos va a mover de la sala principal a la pequeña sala donde vamos a trabajar uno a uno con los compañeros. En un grupo van a haber tres personas, así que no se me vayan a sorprender porque los números no nos cuadran para dos, ¿verdad? Ahí tomamos turnos y practicamos la conversación. Les pediré, por favor, que si usted termina rápido la conversación, cambiemos roles, ¿verdad? Si yo fui el participante A, me cambio después y soy el participante B. Y si todavía no hemos terminado a tiempo, démosle otra vez. El objetivo es practicar, ¿right? To practice and to practice. Are you ready for this? ¿Estamos listos? ¿En qué parte vamos a recibir la invitación? Dentro de la videoconferencia creo que les aparece una notificación para unirse a la sala. En este momento les voy a mandar la invitación.
por lo menos a mí me dice que ya todos los participantes han sido invitados. Creo que les aparece por ahí que se le ha invitado a una sala, le damos a aceptar y nos movemos. Thank you. Thank you. Thank you so much. What about the people who are here? ¿Recibieron la invitación? Thank you so much. Muchas gracias. Veo que más personas están aceptando y se están uniendo a la práctica. Mr. Marlon. Ok, ya le incluyo en un grupo. Thank you so much, Marlon. No sé si ahora ya recibió la invitación. Thank you. ¿Y Mr. Tito? Hello, hello, Rolando. Hello. You are alone. Me la han dejado sola en la sala. Sí. Híjole, vaya, permítame. Estoy viendo por ahí con el compañero que no sé si tendrá algún problema técnico. Déjeme hacer algunos ajustes por acá rapidito y veo si lo puedo lograr incluir para que podamos practicar. Si no, creo que voy a deshacer un grupo de tres y voy a mandar a alguien, no problem. Y si no, yo practico. La cosa es que no nos quedamos sin practicar. Excelente. Es la idea, ¿verdad? Echarle ahí a la práctica. Thank you. You're welcome. Gusto. Let me check. Déjeme ver por acá. All right. Ya regreso, solo chequeo en la otra sala y le mando algo. Oh, see you later. Bye. Bye. Excelente, good job, continue working. Excelente, ah, lo vine a escuchar, ya ve, para que no crean que estaban solitos. Perfect, perfect. Continue working. Voy a monitorear las otras salas y les invito siempre a seguir practicando. Excelente, yes, correct. Ahí crean, de repente caigo de sorpresa, ¿verdad? Okay. Thank you so much. Continue practicing, please. What about your name? It's A-Z-U-C-E-N-A. Thanks. I have to go. See you later. Bye. Good job. Excellent. Thank you. Hello, hello. Buen trabajo. Por ahí les escuché la conversación. Bien, ya ven, les caigo de sorpresa escucharles. Les voy a pedir su colaboración. Creo que Esmeralda y Azucena estaban practicando. Cindy estaba escuchando, ¿verdad? En este momento. En este momento voy a mover a Cindy para otra sala que un compañero se me ha quedado solo y así podemos seguir practicando mis dos compañeras, Esmeralda y Azucena, y a Cindy le voy a mover a otra sala para que podamos practicar con alguien más y así no se queda alguien solo escuchando, sino que practicamos activamente. Okay. Le voy a mandar una invitación, Cindy. Creo que no sé si lo va a mover automático el sistema o aceptamos la invitación, por favor. Thank you. Okay. Okay, perfect. Thank you. You continue practicing. Sigamos practicando y cambiamos roles, por favor, y chequeamos la información. Buen trabajo. Thank you. Okay.
Okay. What up? Your name? Las canciones de protesta se relacionan con movimientos sociales. Thanks. I have to see you later. Is for your name? It's R O L A. Bye. Ahí va. Hoy cambiamos de nuevo. Cambiamos. Un gusto. Bueno. Hello, what is your name? Ah, ese era el suyo. No, usted es la A. Perdón. Usted es la A, sí, va bien. Hello, what? Sorry, how do you spell your name? It is, what about your name? It's X-I-O-M-A-R-A. Thanks. I have to go. See you later. Bye. Good job. Thank you so much. Thank you so much. Perfecto. Por aquí les alcanzo a escuchar la última parte de la conversación y lo estamos haciendo muy bien. Thank you. Okay. Ya ven, ahí caigo de sorpresa para que a ver si de verdad estamos practicando y qué bien que sí lo estamos haciendo. Thank you so much. Change on the last time, in 1 minute we return to the main room. Vamos a practicar la última vez, pueden cambiar roles si no lo han hecho y en un minuto les mando la invitación para que nos unamos a la sala principal. Okay? Thank you so much. Okay. Thanks. I have to go. See you later. Bye. Okay. Really good. Thank you. Much. Much. Ay, vino el teacher. Híjole, no. I listen to you. Thank you. I'm happy to listen to you. Me agrada mucho que entró a la sala y perfecto, les estoy practicando. Bien hecho. Thank you so much. How was the practice? ¿Cómo vamos con la práctica? You finished? ¿Terminamos? Yes. Okay, perfect. Good job. Ahorita, en estos momentos les voy a mandar la invitación. En estos momentos les mando la invitación para incorporarnos. Thank you. Okay. Thank you. Bye. Good evening. Again. Again, good evening again. Welcome. Thank you. Excellent. Hi. Hello. Welcome back. Bienvenidos nuevamente. Thank you so much. Gracias. How was the practice? ¿Cómo nos fue en la práctica? Excellent. Perfect, very teacher. Good. Excellent. Thank you. Excellent. Dígame. Solo que algunas palabras y todavía lo que estábamos hablando con la compañera que me tocó. Ajá. Que la pronunciación de algunas sí nos cuesta, por lo menos a veces, por lo menos yo a veces las sigo como las veo, como están escritas. Ok. Si gusta, dígame qué palabras le puedo ayudar. Vaya, no, la palabra about se dice así o About. About. En este caso, sí, no hay mucho donde perderse. Y eso es un buen punto porque el inglés tiene la particularidad que algunas palabras se escriben de cierta forma, pero no se pronuncian tal cual, ¿verdad? Entonces uno dice, sí, yo veo la palabra, pero se pronuncia diferente. Pero en este caso, about está bien pronunciado. About. About. La última que está en amarillo del A. Later. Ajá. See you later. Ah, ya ve. Excelente. Later. Right? En este caso, la T
puede sonar bien marcada como later, pero esa pronunciación es más británica, ¿verdad? Ellos hacen énfasis en el sonido T, como británico, later. Lo más común que vamos a encontrar en el acento americano es que algunas veces la letra T suena como R, later, ¿eh? See you later, como que fuera una R, see you later. Y así sería la pronunciación de esa palabra. Exacto. Perfect, perfect, perfect. Thanks. You're welcome. My pleasure. I am happy to see that you are happy about this activity. Thank you so much. Mr. Tito, no sé si existe alguna pregunta. Solamente quizás hacerle una recomendación a la compañera que en algunos casos, si encontramos alguna forma de practicar palabras de cosas y objetos, vamos a ir encontrándole el sentido a la pronunciación. No es que yo sea experto, pero algunas pues ya más o menos las vamos conociendo. Excelente. Pero es eso, la constante pronunciación práctica ayuda mucho, así que sería mi recomendación. Exacto, exacto. Muchas gracias, Tito, y es un comentario muy acertado. Como bien dicen, la práctica hace el maestro, y cuando aprendemos un inglés, yo le digo a todos mis alumnos, la práctica es su mejor amigo. Siempre, siempre, siempre. Así que practicamos y tenemos en cuenta que como estamos aprendiendo un idioma, puede ser que la primera no nos salga bien, pero no es motivo para desanimarnos, sino que es motivo de identificar áreas de mejora y decir, hey, tal vez en esta oportunidad no lo pronuncié como era, pero escucho la retroalimentación y ya de ahí le pongo yo ganas y digo, hey, no era así, yo hago la corrección, ¿verdad? Así que con esa idea vamos a estar trabajando. Me alegra ver que todos salieron contentos de la práctica. Yo creo que ya se conocieron un poquito. Y me agrada también que pude visitar algunas salas, ¿verdad? Que caigo de sorpresa por ahí de infiltrado a las mini salas. Y me dio gusto escuchar que sí estaban practicando, ¿verdad? Ahí algunos me dijeron, nos tiene vigilados, teacher. Y sí, de repente llego por ahí. Así que me agrada mucho que estemos trabajando. Ese es el objetivo de las mini salas. Y no decir, ay, como no está el teacher aquí, va, mejor me pongo el micrófono en silencio. Not possible, right? Ahí trabajamos y muy bien las personas que logré visitar. Les felicito. Igualmente la felicitación hacia todos. At this moment, we're going to check on the attendance just to finish off the class. Vamos a chequear la asistencia para quedar despedidos de esta sesión. When you listen to your name, please remember to say present, right? Confirmamos que todavía estamos por acá conectados y si no pudo participar en la primera asistencia, ahora es la oportunidad para decir, hey, teacher, present, right? Let's start. Alejandra Gabriela Pérez. Present. Ana Guadalupe Fuentes. Present. Thank you. Azucena Enríquez de López. Present. Thank you. Brian Joal Morrodas. Present, teacher. Good night. Good night. Thank you. Carolina Abigail Vázquez. Present. Thank you. Cindy Tatiana Vázquez. See you. Right. Thank you. Cira Berfalia Aguilar. Cira Berfalia Aguilar. Present. Thank you. Thank you so much. Claudia Elizabeth Martinez. Present, teacher. Thank you. Erika Vanessa Marroquín. Present. Thank you. Esmeralda Janet Méndez. Present. Good night. Good night. Thank you so much. Evelyn Abigail Ramos. Present. Thank you. Fátima del Carmen Amaya. Present. Thank you. Giselle Marie Hernández. Present. Thank you. Indira Nirvana Hernández. Present. Thank you. Ana Ivania Guevara. Present. Thank you. José Hernán Maravilla. José Hernán Maravilla. I continue. Continúo con la siguiente persona. Josué, let's see, Josué Abraham López. Present. Thank you. Carla Guadalupe Pacheco.
Present. Thank you. Carla Lizeth Méndez. Present. Thank you so much. Luis Daniel Rosa. Present. Thank you. Madeline Beatriz Morán. Present. Thank you so much. María José Sandoval. María José Sandoval. No, I continue. Mariana Dolores Moreno. Present. Thank you. Marlon Napoleón Fuentes. Present. Thank you. Rina Estela García. Present. Thank you. Rolando Guzmán Revelo. Present. Thank you. Ruth Stephanie Meléndez Rosales. Present. Thank you. Sandra Marisol Campos Chávez. Present. Thank you so much. Tito Alberto Hernández Ponce. Present. See you tomorrow. Good night. Thank you so much. And I see Xiomara Alejandra Marroquín Lara. Present. All right. Perfect, people. Thank you so much for your participation. And thank you so much for being here at the complete session. It was a pleasure. Muchas gracias a todos por estar acá conectados en la videoconferencia. También por quedarse en toda la sesión, ¿verdad? Que es parte de los requisitos. Igual, ya ve que aquí nos vamos a ir aprendiendo y también nos vamos a divertir un poquito. Ya ve, el idioma no es aburrido, ¿verdad? Y cuando tenemos una actitud positiva, el aprendizaje, pues, va a ser más significativo, ¿right? Have a good night and see you tomorrow. Pasen feliz noche y nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, bye. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 See you later. Goodbye. You. Goodbye. See you. See you later. Good night. See you later. Bye, bye. See you tomorrow. Yeah. Bless you. See you tomorrow. Bless you too. See you tomorrow. See you. Thank you.